Bueno, para empezar a hacer el vestido de nuestra muñequita, vamos a empezar con la falda. La falda es de color azul, entonces yo escogí este color, pero puedes escoger otro color. También, si podemos ver, ella tiene una falda que es, empieza con uno más claro, luego va aumentando a uno un poco intenso y luego otro más oscuro. Pero yo esta vez lo voy a hacer solo de un solo color. Si tú lo quieres hacer de dos, de tres colores o de dos, pues también está bien. Escogí este color, me gusta este color, así que lo voy a hacer de este. Entonces vamos a empezar haciendo una cadeneta. Y la cadeneta la vamos a hacer de 32 cadenas. Entonces llevo una, dos, cuatro, cinco, seis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Veinte, 32, ¿sí? Hice 32 porque esta es la medida de la cintura de mi muñeca. Si tu muñeca de pronto es más grande, pues harás más. Es bueno que tengas la muñeca a la mano, ¿sí? Para que la vayas midiendo. Bien, ahora voy a dar un punto más para dar una vuelta. Y voy a hacer puntos bajos en los 32, solo puntos bajos. Bien, terminé la vuelta de 32 puntos bajos y ahora vamos a empezar a hacer aumentos, pero vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a hacer puntos altos. Entonces haré 1, 2 cadenas para subir y empezaré a hacer aumentos. Entonces en esta primera voy a hacer un aumento. Un punto bajo. Nuevamente hago un aumento. Un punto bajo. Y así hasta terminar los 32 puntos que teníamos. Bien, acabé de hacer mi último punto y ya estamos empezando a tener la forma que queremos. ¿Sí? Ahora vamos a subir 1, 2 y aquí vamos a seguir haciendo aumentos. En este vamos a hacer aumentos de aumento, dos puntos altos, aumento, dos puntos altos y así nos vamos a ir en esta vuelta y en la siguiente vamos a hacer aumento, tres puntos altos, aumentos, tres puntos altos. Después de que terminemos esa vuelta, ya de ahí en adelante vamos a solo hacer puntos altos a esa, ya no vamos a aumentar, ¿sí? Solamente iremos haciendo puntos altos. Entonces, voy a empezar esta vuelta con aumento. Dos puntos altos, sigo con aumento, y dos puntos altos. Ya sabe que en la siguiente vamos a hacer aumento tres puntos altos, aumento tres puntos altos. Y nos vemos cuando hayamos terminado esa vuelta de aumentos y tres puntos altos. Por cierto, algo que hay que hacer antes de que se me olvide, ¿sí? Nosotros en ese momento estamos haciendo la falda así, ¿vale? Pero cuando hayamos terminado la segunda vuelta de puntos altos, vamos a unirla, ¿sí? Lo vamos a unir con un punto
deslizado. ¿Sí? Y ya de ahí en adelante, pues seguimos tejiendo la tercera vuelta como les había dicho. Bien, entonces ya terminé mi tercera vuelta. Ahora voy a empezar con la siguiente. Si quieres que tu vestido, tu falda tenga más vuelo, pues simplemente haces más aumentos. Pero si no quieres que tenga tantos, pues la puedes dejar así como está. Como mi muñeca es pequeña, de solo 25 centímetros, entonces yo solo necesito dos vueltas más. Sí, pero si tu muñeca es más grande, pues puedes hacerla. Igual manera, como dije, puedes tener la muñeca a tu mano para estarle midiendo la falda, ¿sí? Porque también no queremos que la falda arrastre, que sea muy larga. Necesitamos un espacio para que se alcancen a ver un poco los zapatos, ¿sí? Entonces, bien, yo haré dos vueltas más de solo punto, de solo un punto alto en cada punto. No voy a hacer más aumentos, ¿sí? Y si de pronto lo estás haciendo de tres colores, pues ya sabes que haces dos vueltas de un color, dos vueltas de otro y dos vueltas de otro, o una sola vuelta del de abajo, como lo quieras hacer. Entonces voy a terminar mis dos vueltas y nos vemos ahora para saber qué más debemos hacer. Bien, entonces así va quedando la falda de mi muñeca. Al final decidí hacerle una vuelta más porque me di cuenta que todavía me quedaba espacio, entonces no hice solo dos, sino que hice ya tres más. Entonces en total fueron más el punto bajo, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Como te dije, si quieres cambiar de color, pues hace 2, 2 y 2, ¿sí? Ahora en esta última vuelta, voy a quitarle a la muñeca, en esta última vuelta vamos a hacer, Mirabel tiene en la parte de abajo como en forma de un polerito así, ¿sí? No sé cómo le dirán, piñitas o así. Entonces vamos a hacerla. Hacemos un punto, no cogemos los dos hilos sino solo el de atrás, ¿sí? Hago 1, 2, hago un punto, digo una cadeneta, luego 1, 2, me salto un punto y voy al siguiente. ¿Sí? Y mejor dejamos esta parte de aquí del frente para un detallecito que tiene Mirabel en su falda. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Hago una cadeneta para subir, me salto uno y en este hago uno, dos puntos, hago una cadeneta y luego hago dos puntos altos más en el mismo punto, ¿sí? Me salto un punto y voy al siguiente, cogiendo solo el de atrás, claro. Uno otra vez, enlazo, me paso uno, voy al siguiente, cogiendo solo el hilo de atrás. Dos, una cadeneta, uno, dos, ¿sí? Dejo uno y me voy al siguiente.
nuevamente enlazo, dejo uno, me voy al de atrás, uno, dos, hago un punto, una cadeneta digo, luego uno, dos, me salto uno y voy al siguiente. ¿Sí? Y así nos va quedando. Y esto lo vamos a hacer durante toda esta última vuelta para terminar la parte de nuestra falda. Bien, ya he terminado de hacer mi falda, la falda de Mirabel Madrigal, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hacer algunos detalles que tiene la falda. Primero vamos a empezar a hacer la blusa. Y cuando ya tengamos la blusa lista, haremos los detalles que lleva ella. ¿Qué colores vamos a necesitar para esta parte? Pues ella tiene todo tipo de colores. Tiene rosa, tiene amarillo, tiene rojo, bueno, muchos colores. Pero por ahora vamos a empezar primero a hacer la blusa. Entonces para la blusa necesitamos hilo blanco. Necesitamos hilo blanco y yo la voy a empezar a hacer desde la falda, ¿sí? La voy a hacer pegada a la falda, unida a la falda. Entonces voy a empezar desde acá. Me gusta hacerle este nudito para que quede más ajustadita. Vale, entonces vamos a pasar. Y pues la blusa no tiene vuelo. Entonces desde aquí vamos a empezar a hacer primeramente dos vueltas de punto alto, ¿sí? Haremos dos vueltas en solo punto alto sin aumentar nada. Solamente punto alto en un punto alto y así como habíamos empezado con 32 puntos altos, pues haremos los mismos 32 puntos altos de aquí durante dos vueltas. Entonces haré 1, 2 para subir y empezaré a hacer. Entonces hago 1, 2 y de una vez voy aprovechando para ir escondiendo estas lanitas que me quedó por acá. Bien, después de haber terminado mis dos vueltas, recuerda que si tu muñeca es más grande, pues tendrías que hacer más vueltas, tienes que estar midiendo el vestido. Pero entonces ya hice las dos vueltas de solo punto alto. Ahora vamos a empezar a hacer una disminución. Entonces aquí en esta parte vamos a hacer tres puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos y vamos a hacer una disminución. Entonces vamos a hacer 1 y 2, ¿sí? Paso dos anillitos y luego el último. En este mismo continúo, entonces subo 1, 2 y vuelvo y hago otra disminución. Entonces hago 1, 2 y cierro. Y luego tejo las otras dos. Serían 1 y 2.
Vuelvo y doy otra vuelta. Bien, y ya en esta solamente haré estos tres puntos bajos, estos tres puntos altos que me quedaron. Uno, dos y tres. ¿Sí? Lo corto y voy a dejar esta hebra porque después tengo que unirlo con el otro lado. Bien, entonces ahora aquí tejimos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Esto que hicimos en este lado también lo vamos a hacer en este otro lado, ¿sí? Vamos a hacer esa parte, ¿sí? Lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer en este otro lado. Y así estamos teniendo ya la parte de atrás. Ahora vamos a empezar con la parte de adelante. Entonces vamos a dejar 4 puntos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y voy a empezar a tejer a partir del quinto punto. Uno, dos, tres, cuatro en el quinto punto. Y voy a subir con dos. Voy a empezar a hacer disminución. Entonces haré hago mi primera disminución. Luego me voy haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos, 9 puntos bajos y en esta haré mi disminución. Vale, haré 10. 10 puntos bajos. Me voy haciendo 10 puntos bajos y luego hago disminución. Entonces empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 y hago una disminución, sería 1, cojo 2, paso 2 anillitos, 2 y luego 2 y ya hice una disminución y me quedan 4 puntos como al otro lado. Luego hago 1, 2 para subir y nuevamente hago disminución. Y sigo tejiendo hasta llegar a este punto. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y hago 7 puntos altos y hago disminución. 1, 2, 3, 4, 5. 6 y 7 y hago disminución. Ya después de haber terminado esto, pues ya vamos a unir la parte de adelante con la parte de atrás. Entonces haré 1, 2, 3, que son los que están a ese lado, y lo voy a unir con esta parte donde voy a hacer punto raso para unirlo. Igual lo mismo hacemos con el otro lado y así ya empezamos a darle forma a nuestro vestido, a darle forma.
los uno con un punto raso. Y lo mismo hacemos con el otro lado. Bien, después de terminarlo, de ya unir, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hacer unas pequeñas mangas que ella tiene en este lado. Entonces, lo que voy a hacer es, en esta parte donde no hicimos nada, voy a hacer punto bajo. Sí, y a partir de esta parte voy a hacer punto alto. Entonces será 1, 2, 3. Trece y 14, y luego aquí vuelvo y hago dos puntos bajos, 1 y 2. Lo uno aquí donde empecé. ¿Sí? Luego nuevamente hago punto bajo, pero ya no voy a hacer dos puntos bajos, sino solo un punto bajo. Aquí haré un punto bajo y luego sigo tejiendo los 14 en punto alto. Al final solo hago un punto bajo nuevamente y lo uno. Y ya en la siguiente vuelta haré punto alto, ¿sí? Ya no haré más puntos bajos, solo haré punto alto. Y lo mismo que estamos haciendo con esta manga, haremos con la otra. Bien, y después de terminar ya esta última vuelta, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en la falda. Esto mismo, ¿sí? Solo que lo vamos a hacer en puntos bajos para que no nos vaya a quedar muy grande. Entonces, subo con 1, dejo el primer punto y hago 1, 2, 3, y 4, ¿sí? Dejo 1, paso al siguiente y vuelvo y hago lo mismo. Dejo 1, dejo 1, paso al siguiente y hago 1, 2, 3, 4. Dejo 1, paso al siguiente y vuelvo y hago lo mismo. 1, 2, 3, 4, dejo 1, paso al siguiente y lo mismo. Coger el hilo negro y vamos a hacer una pequeña vuelta de punto enano.
¿sí? Para que no se nos vea. Así. Y voy a hacer esta vuelta en punto enano. Así en cada punto, pues haré un punto enano hasta terminar. Y ya cuando termines esta manga, haces lo mismo que hicimos en esta con la otra. Bien, después de terminar ya nuestras mangas, ¿sí? Así nos va quedando nuestro vestidito. Ahora vamos a empezar a hacer el cuello, ¿sí? Entonces, para empezar a hacer el cuello, vamos a empezar con una cadeneta de 20, una cadeneta de 20 puntos. Entonces, llevo una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En estas 20 hago, bueno, ya ahora hago dos puntos para subir y empiezo a hacer punto alto. ¿Sí? Y vamos a hacer punto alto en aumento. Entonces llevo, hago mi primer aumento en el primer punto, luego hago un punto bajo normal, luego hago aumento y en el siguiente punto un punto normal. Esto lo haremos en la primera vuelta. Para la segunda vuelta, seguiremos haciendo aumento, punto bajo, aumento, punto bajo, punto alto, disculpa. O sea, haremos esta misma secuencia en la siguiente vuelta. Y luego, cuando terminemos esta y la otra, cuando terminemos la segunda vuelta, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en la falda y lo mismo que hicimos en las mangas, ¿sí? Esto lo vamos a hacer también en la tercera vuelta y luego haremos con el hilo negro lo mismo que hicimos en la blusa. Eso es lo que vamos a hacer. Y ya después de terminarlo, pues lo vamos a unir a nuestra blusa. Entonces vamos a hacerlo. Bien, cuando termines ya de hacer el cuello, pues entonces lo empiezas a unir. Yo ya empecé a unirlo, lo estoy haciendo con punto bajo, ¿sí? Empezamos 1, 2, 3, desde aquí lo empiezo a tejer y luego aquí a este otro lado cuento otra vez 1, 2, 3 y aquí pongo un marcador, así no se me mueve y me queda más fijo. ¿Cómo lo estoy uniendo? Lo estoy uniendo con punto bajo.
Muy bien, ya aquí tenemos nuestro vestido. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es hacer los detalles del vestido. Sabemos que Mirabel lleva aquí una mariposa, y aquí en la parte de abajo también tiene otra mariposa. Entonces vamos a hacer una mariposa para poner acá, otra para poner acá, y luego lo demás vamos a bordar con algunos detallitos como lo queramos hacer. Bien, así es como llevo en este momento mi vestido. Sí, ya le puse estos detallitos y hice una mariposa. Como voy a hacer dos, pues voy a mostrarles cómo hice una de esas mariposas. Vamos a poner dos, una aquí y la otra aquí. Entonces, lo que hice fue, hago un nudo mágico, ¿sí? Un anillo mágico, perdón, y en él voy a hacer cuatro puntos bajos. Entonces hago uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Lo uno, voy a hacer un punto para subir, y entonces en cada punto voy a hacer pues parte de las alas. Entonces en el primer punto voy a hacer 1, 2, 3 puntos bajos, ¿sí? Paso al siguiente punto con un punto raso, un punto enano, y en ese mismo punto voy a hacer subir con 2, 2, y voy a hacer 3 puntos altos en el mismo punto. No me voy a mover de allí. Hago 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahora hago 1, 2 de cadeneta y me voy al siguiente punto. En ese punto ahí voy a hacer un punto enano. En el mismo punto, ¿sí? Voy a hacer 1, 2 para subir y hago 3 puntos altos. 1, 2, 3, hago 2 cadenas, me voy al siguiente punto que ya es el último que tengo, hago punto enano y en ese punto pues voy a hacer 3 puntos bajos. Sería 1, 2 y 3. Ahora lo voy a unir con un punto bajo y ya. Lo que voy a hacer es que voy a cortar la hebra y la voy a dejar larga. Y junto con esta vamos a hacer esto. Y así está. Y aquí tenemos nuestra mariposa. Ya luego aquí lo organizo aquí. Y me queda mi mariposa para ponerla en este otro lado, ¿sí? Y así ya tendré dos. Bien, entonces pues estos fueron los detalles que yo le puse a mi vestido. Así es como quedó. Le puse la mariposa acá, otra acá, luego le bordé algunas flores, ¿sí? De algunos colores, y aquí en esta parte
le hice algunos puntos. Ya todo lo demás queda a imaginación de cada una, de todos los detalles que le quieran colocar. En este momento estoy haciendo ya los aretes de la muñeca para poder ponérselo. Simplemente hacemos un anillo mágico y en él tejemos 5 puntos bajos y ya está. Ahora se la ponemos a la muñeca y eso es todo. Bien, ahora vamos a hacer los zapaticos de Mirabel. En realidad son muy fáciles. Vamos a hacer un anillo mágico. En él vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. Vamos a unir. Luego en la siguiente vuelta vamos a hacer aumentos. Y después de terminar esta vuelta haremos 3 vueltas más de solo puntos bajos, que serían 12. Después de esta de aumentos haremos 3 más y ya nos quedarían los zapaticos de Mirabel. Si de pronto porque hice un pie redondo, ¿no? Pero si has hecho un pie normal, de la misma forma en como empezamos a hacer el pie, de la misma forma vamos a hacer el zapatico. Solo aumentaremos un punto para que nos quede un poquito más grande para que pueda entrar en el pie. Eso es todo. Y de esa forma pues ya vamos terminando con nuestra muñeca Mirabel Madrigal de la película Encanto. Ya les presento a mi muñeca Mirabel Madrigal, ya la he terminado, pues así me quedó, ¿no? Como pueden ver, su cabello quedó rizado, se lo corté, claro, porque pues estaba muy largo. También les iba a comentar que le puse sus aretes, ¿no? Lo que hice fue simplemente un anillo mágico y unos puntos bajos alrededor y luego se lo pegué a la oreja y ya está. Los ojos también se los pegué, pero si los quieres bordar, los quieres tejer, también los puedes hacer. Las cejas las hice un poco gruesas, ya que ella tiene sus cejas algo gruesas. Y también las gafas, pues sí que ellas las venden, ¿no? Pero si quieres las puedes hacer como yo. Yo, por ejemplo, cogí un pedacito de cartón muy delgadito y lo que iba haciendo era que iba envolviendo hilo alrededor de ella. Y así hice las gafas. También se las pegué porque pues para que así no se puedan perder. Y eso es todo. Aquí están sus zapaticos. Sí, también en este momento no se los he pegado, pero se los voy a pegar porque pues no quiero que se pierdan. Pero de igual manera, si quiere que los tenga libres, también lo pueden dejar. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Espero les haya gustado. La verdad es que puse todo mi empeño y esfuerzo en ella. Me ha gustado cómo quedó. Y a mi hija también le ha encantado mucho. Entonces, así que espero que a ustedes también les haya gustado. No olviden suscribirse, darle a la campanita también para que YouTube les avise cada vez que suba un video. También recuerden dejarme en un like. Y si les ha gustado, pues dejar también sus comentarios. Además, si tienen formas nuevas de hacer algunas cosas, pues también puedo aprender más de ustedes. Así que nada, nos vemos en otro video. Adiós, hasta luego.